principales actividades en Coatepec es el senderismo y venir al Trianón es una gran experiencia. Así que acompáñenos a esta aventura. Sudar, vamos a caminar aproximadamente unos 900 escalones y de ahí llegaremos a la cascada La Granada. Veamos qué tal nos va en DX Deportes Extremos. A quienes son amantes de las caminatas, les recomendamos este lugar en Coatepec, con más de 900 escalones en pendiente, donde podrás apreciar hermosos paisajes montañosos, ríos y mucha vegetación, además de una tranquilidad absoluta en medio de un ambiente natural. Llevamos como 150, apenas. Pues durante el recorrido vemos pequeños descansos como este para que llegues y te tomes un agua, descanses un poco y sigas los 300 o 400 o 500 escalones que nos faltan el día de hoy. Así que veamos la vista un poquito y disfrutemos. Y aquí también se puede hacer rappel. Sigamos con nuestro camino. Uf, ya casi llegamos.
tardarás aproximadamente hora y media en subir, pero te aseguramos que valdrá la pena al llegar a la Cascada de la Granada, donde el bosque de niebla está en todo su esplendor. Porque no fueron 900, fueron más. Hemos llegado a la Cascada de la Granada y es un encanto que tiene Coatepec, Veracruz. Así que te invitamos a que vengas y disfrutes del senderismo. Aquí baja el agua desde el cofre de Perote. Como puedes ver, es agua cristalina, es agua limpia. Hay muchos nacimientos, muchas caídas de agua alrededor que hacen que este lugar sea mágico. O sea, tú puedes venir aquí un fin de semana con tu familia y te la vas a pasar de lujo. Todo Coatepec, todos los alrededores de Coatepec está lleno de cañadas como estas. Muchas aves, mucha vegetación. Es un sueño, para mí es un sueño este lugar. Y además de senderismo, también se pueden hacer otras actividades, ¿no? Hay rapel y hay otras cosas. Sí, bueno, se puede hacer rapel. Se puede hacer escalada, aquí es muy húmeda esta cañada, pero hay algunas cañadas donde se puede hacer también escalada. Por supuesto que ciclismo de montaña, andar en motocicleta, cuatrimoto, o sea, lo que quieras al aire libre, es genial. O sea que es súper recomendado para que venga la gente y conozca este pedacito de Coatepec, pueblo mágico, ¿no? 100% mágico, esta es la magia.